dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús responde, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Un buen test para medir un corazón humilde es ver si uno recibe mayor gozo, mayor alegría cuando le alaban a él o cuando alaban a su madre. Una persona humilde se alegra mucho más de cuando su madre es alabada, No le agradan tanto las alabanzas dirigidas a su persona. Cuando se dirigen a su madre, es especialmente para él un momento de gozo y alegría. Bueno, Jesús goza con ese piropo dirigido a su madre. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, ¿no? Que es lo más parecido que encontramos en el Evangelio a esa famosa expresión, viva la madre que te parió. Es una frase en la que un corazón sencillo ha querido alabarle ensalzando a su madre. Y Jesús no rechaza, no rechaza tal alabanza. Es más, todavía la matiza. No dice no, dice mejor. O sea, es decir, no digo que esté mal lo que has dicho, pero te voy a decir algo que todavía es mejor, que todavía centra más esa alabanza. Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? San Agustín, cuando comenta este evangelio, dice, Jesús ha subrayado como lo más meritorio en María no es el haber concebido a Jesús según la carne, no es el hecho de que a ella le hubiese tocado, como se dice, ¿no? A ella le ha tocado ser la elegida para llevar en su seno al Hijo de Dios. No, su mayor mérito consiste en haberle concebido antes en su corazón que en su seno. Esa explicación de San Agustín. El mayor mérito de María no es el haber concebido a María, a Jesús, físicamente en su seno, sino el que antes de concebirle en la carne, le había concebido en el Espíritu, mediante la escucha de la palabra y mediante la aceptación de la voluntad de Dios. Eso es lo que, por encima de todo, ¿no?, ensalza a María. Y además es, al ensalzarle de esa manera a María, Jesús nos está diciendo a todos nosotros, nos está mostrando en María, a todos nosotros, cuáles son los dos principales retos en la vida espiritual de un cristiano. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, los dos grandes retos son escuchar, acoger la palabra de Dios y hacer la carne, cumplirla, cumplir la voluntad de Dios. Esas dos cosas. Escucha y entrega la voluntad de Dios. Escucha y entrega la voluntad de Dios. Fijaros si es importante la escucha, si es importante que el primero de los mandamientos que recibe el pueblo de Israel, el pueblo de la elección, es escucha a Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, pero subraya antes de decirle, de formularle, el primero le dice escucha, acoge, que seamos como una esponja deseosa de recibir la revelación de Dios. Uno de los dramas auténticos, ¿no?, de nuestra generación puede ser el no tener acogida a la palabra de Dios. Eso es terrible. Es terrible el que no tengamos sed, hambre de la palabra, de lo que Dios quiera decir de nosotros. El drama de nuestro tiempo consiste en que vivimos en un mundo hipercomunicado. Pero es una comunicación, si nos fijamos bien, que en gran medida está llena de frivolidad y de crispación. Frivolidad y crispación. En gran medida esas dos cosas llenan el tiempo comunicativo, las redes sociales. Frivolidad y crispación.
Y frente, ¿no?, frente a ese gran vacío, sin embargo, hay una falta de deseo de recibir la palabra de Dios. Escucha. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La lección divina, la conciencia de que tenemos que escuchar a Dios. ¿Qué me quiere decir Dios? Leer la Sagrada Escritura, tener en nuestra vida un tiempo de lectura de la Sagrada Escritura. Leer la vida de los santos. ¿Qué me dice Dios, no? ¿Es tan importante eso? Y el hecho de que si hiciésemos, ¿no?, pues un test, una evaluación, una encuesta, una estadística de cuánto tiempo dedicamos en nuestra vida pues a esa comunicación de frivolidades, de cotilleos, o a ser testigos de un espectáculo de enfrentamientos, de crispaciones políticas que por otra parte no llevan a nada, que muchas veces es pelear pues por... no por desde modelos distintos, ¿no?, sino pelear por el poder, sin más, por el afán de protagonismo. ¿Cuánto tiempo lleva en nuestra vida ese tipo de comunicación? Muchísimas horas, que no hace más que calentarnos, crisparnos y mundanizarnos, hacernos mundanos. Bueno, pues bien, lo primero que el Señor ensalza en su madre, lo está ensalzando en ella, pero al mismo tiempo nos mira de reojo a nosotros, nos mira de reojo y nos dice: esto que yo ensalzo en mi madre, tú también debes de vivirlo. Escucha, acoge la palabra de Dios, que es como un tesoro. Distingue lo que es palabra de Dios y lo que son vanidades y vanaglorias. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. Es tan distinto, por ejemplo, acercarse a la vida de los santos que estar viendo pues variedades frívolas. ¿Es tan distinto una cosa de la otra? Lo primero que Jesús ensalza en su madre es: dichosos los que escuchan la palabra. Y ella hoy, el día de su fiesta, nos quiere transmitir la conciencia de la importancia de priorizar, de poner en el centro de nuestra vida la escucha de lo que Dios quiere decirnos. La Sagrada Escritura, la lectura de la Sagrada Escritura. La lectura de la vida de los santos, de los padres de la Iglesia, de todo aquello que en el fondo forma parte de la revelación de Dios. Y en segundo lugar, dicen: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque María no solo es la mujer de la escucha, la Virgo audiens, la que oye la palabra, también es la mujer del fiat, es la mujer del hágase. Que se haga la voluntad de Dios. Es la mujer que entiende que en esta vida la clave está en discernir qué quiere Dios de mí, por dónde me quiere dirigir mis pasos, qué es conforme a la voluntad de Dios y qué no es conforme al querer de Dios. La gran pregunta es esta, ¿Son mis pasos conformes al querer de Dios? ¿Esto es conforme a su voluntad? ¿No es conforme a su voluntad? ¿Esto agrada a Dios? ¿No agrada a Dios? Esta es la gran pregunta. Por lo tanto, María, después de haber escuchado, es la mujer del fiat, que se haga lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, porque un gran drama de nuestra cultura es confundir deseo con voluntad. Lo que a mí me apetece es lo que quiero. Confundir deseo con voluntad es un drama. Y porque en el fondo la gran pregunta no es lo que deseo, sino la gran pregunta es mi voluntad, que quiere el bien. Le pregunta a Dios qué es conforme a ese bien que Él nos quiere ofrecer. Y frente a una cultura en la que la ideología del deseo, teóricamente el que se dé rienda suelta a nuestras apetencias, que luego se transforman en adicciones desde las que se nos esclaviza. La paradoja es que nunca el mundo reivindicó tanto la libertad y nunca hemos generado tantas adicciones, porque hemos confundido voluntad con apetencia. Y desde nuestras apetencias lo que se generan son adicciones que nos esclavizan. Bueno, pues María es la mujer del hágase, del discernir la voluntad de Dios, lo que es conforme al querer de Dios y hacer nuestra la voluntad de Dios. Querer lo que Dios quiera.
como decimos popularmente, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. No sé si somos conscientes de lo que decimos al decir tal palabra, que sea lo que Dios quiera. La mujer de la escucha, Virgo audiens, y la mujer que abraza la voluntad de Dios, la mujer del fiat, que discierne lo que Dios quiere y lo abraza. Ese gran piropo, mejor os voy a decir, está bien decir, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, está bien decir eso, pero te voy a decir algo mayor de María, la que escucha la palabra de Dios y la cumple. Ese es el mayor de los piropos, el mayor de los piropos. Dios ha dado a los santos la gracia de no ser conscientes de su propia santidad. Eso es así. Los santos son santos sin saberlo. Dios lo ve y ellos, pues ellos ven a Dios y punto. Y ven a los demás y aman a Dios y a los demás. A sí mismos no se ven. Ven a Dios y ven al prójimo. Dios da a los santos la gracia de no ser ni conscientes de su propia santidad. Y de esa manera su santidad no se corrompe por la vanidad. Eso es hermosísimo. Esa es María, esos son los santos, ¿no? Y entonces, pues creo que en este día ese piropo de Jesús, ese piropo se transforma en un espejo en el que Jesús quiere que nos miremos, quiere que María sea un espejo en el que se refleje lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Askotan esaten dugu, ¿está? Esan ohi dugu, Ama Virginia guretzako eredu dela, eredutzat eman digula jangoikoa. Azken batean, beragan ikusten bai dugu jangoikoak guri eman nahi digun doaina. Zer nahi du jangoikoa guandik? Zer nahi du nigandik? Begiratu, Mariari, eta beragan ikusteko duzu, hain zuzen jangoikoa zugan egin nahi duena. Egia da, jagina guri bilbidea, derrigorrez ezberdina izan behar dula Mariarekin konparaturik, pekatari geralako, bea etzan ez bezelakoak, hori badakigu, baino bi bide daude, penitentziaren bidea eta inozentziaren bidea jangoikoaren gana iristeko. Bide batetik edo bestetik, Maria hil izan bidetik, edo hain zuzen, geure penitentziaren bidetik, kontua da, norakua, noragoa zen, gure helburu zein den hori da kontua. Hori da, hain zuzen, Ama Virgina zerura igozaneko jasoa, hobeto esan, jasoa izan zaneko misterioan, izarra bezala, gure iparra markatzen duen misterioa.